Recuerdo los días cuando temía morir. Mi madre me aseguró que ella me podía curar. Desde ese día, jamás salí de la casa y he comido nada más que mango. Odio los mangos. Por eso temía hablar contigo. ¿Qué haces? Yo fui el peluquero. ¿Te gustan mis highlights? ¡Samuel! ¿Estás mirando esa cabrona otra vez? ¡Oye, cabrona! ¿Y dónde está tu esposo? ¡Jugando con sus chicas! ¡Lárgate ya! ¡Y tú acabas y entra! ¡No has terminado de regar los árboles de mango! Lo siento, mamá. ¿Lo sientes? ¡Yo te voy a enseñar lo que se entiende! ¿Te gustó el espectáculo? ¡Vete para tu casa! ¡Lárgate! Estoy enfermo de nuevo. Y solo hay un remedio. Esta vez no temo a la muerte. Te encontraré en mis sueños y estaremos juntos para siempre. Samuel de Mango. ¿Jugo de mango?
Samuel. Hola. Samuel, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo viviendo? No sé. Samuel, contéstale. Ya voy, mamá. Avanza, hijo. ¡No me toques! No me gusta que me toquen. ¿Puedes hablar? Claro que puedo hablar. ¿Quién eres? Me llaman la muerte. Estoy aquí porque no te voy a permitir que te escapes otra vez. Estoy aquí para ayudarte a morir, Samuel. Mira qué rico este mango. Lástima que el resto del árbol no se vea tan bueno. Yo espero que el que está sembrando se dé mejor que este, ¿verdad, Samuel? Sí, mamá. Espero. Ahora, Samuel. ¿Seguro? Seguro que estoy seguro. ¡Hazlo! Samuel, ¿te pasa algo? ¿Terminaste con el jardín? Sí, mamá. Ya casi termino. ¡Ay, carajo! No entiendo. Aunque fueras completamente hecha de mangos, no quiere decir que puedes escapar la muerte. Chingao, todo tiene que morir. Samuel, pon atención en lo que estás haciendo. Ahora concentra, suéltate de esta existencia, cuélgate, es fácil. Mas concentra en una cosa. ¡Samuel! ¡Coño, acaba! Samuel, Ave María Purísima, pero ¿qué carajo crees que estás haciendo? ¡No me hagas eso a mí! ¡Tú quieres que te vean los vecinos inmediatamente! ¡Carajo, coño! ¿Qué es esto? ¿Pero por qué te quieres morir? ¡Vete a tu cuarto inmediatamente! ¡Tú no me oíste! ¡Vete a tu cuarto! ¡Samuel!
Perdóname, Samuel. Ay, qué susto. Odio los mangos. Qué irónico. ¿Por qué no puedo morir? No sé. Debemos de irnos de esta casa. No puedo dejar esta casa. Pienso que esta casa te está protegiendo. La única manera de matarte es irnos de aquí. No tengo que hacer nada. No hay esperanza. Estoy atrapado aquí para siempre. Déjame. Óyeme, Samuel. ¡No! No voy a hacer caso a ningún mango, marico. ¡Samuel de Mango! ¡No soy cualquier fruta derribada de tu imaginación aterrorizada! ¡Soy la muerte! ¡Te comiendo que mueras! ¡Infierno es eso! ¡Samuel! ¡Encuéntrame al frente de tu casa! ¡Suéltame! Shh. Ven conmigo. ¿Dónde? A donde quiera, vamos. ¿Y tu esposo? Ya no tengo esposo, ya no. Vámonos. No. No puedo. ¡Sí puedes! ¿Por qué? ¡Samuel! ¡Entra en este instante! No. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Déjelo, señora! ¡Y tú déjalo quieto! ¡Vete de aquí, cabrona! ¡No la llames así, mamá! ¡Esto es lo que tú me estás haciendo, amiga! ¡Esto es lo que tú te haces feliz ahora! ¡Entra! ¡Déjalo al mar, señora! ¡Déjalo! Thank you.
¡Apúrate, entremos! ¡No! ¡Te odio, mamá! ¡Nunca te quiero ver más! ¡Óyeme, Samuel! Si te vas a morir. Fui yo la que te mantuve vivo. Fui yo la que engañé a la muerte. Fui yo la que te di de comer los mangos. Si te vas, te vas a morir. Ya estoy muerta, mamá. Well, my name is Charlie, and I'm the assistant director and producer, but I'm also kind of just helping everything along, trying to get things moving. There's a vine that unfurls from the mother's dress. Hi, I'm Helena Way. I'm the director of photography. You have to have a sense of humor on this shoot. Mi nombre es Christopher. Rima en el ecuatoriano, me dicen. Y yo estoy aquí haciendo de gaffer. My name is Neil Chandler, and I am the assistant camera, first assistant camera, second assistant camera, and loader, all at the same time. Well, I'm Jeff Spross. I'm key grip, which basically means I do all the heavy lifting and pushing around here. So I have to tell you my name, Jennifer Thompson, and I am continuity script superwoman for this crazy film about mangoes and death and everything. Andy is moving the 500-pound dolly out right now. That, along with all these apple boxes, this equipment, and all these tracks right here, all this, has to go across all the sand, past this gorgeous beach, way down there, at the beach right before the rocks take over. That's where we're going. So, I hope you all enjoy this upcoming shot, because man, it's gonna be a doozy. What we're gonna do is we're going to drive up at a certain speed, and once we enter frame, we hit the accelerator, so I have momentum to flip open the car.